Muy buenas androides, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo una tienda alternativa al Play Store de Google que la verdad me está gustando mucho. La tienda se llama Aurora Store y bueno, como veis, si vamos aquí a la página de inicio, tenemos una tienda con un diseño bien bonito en la cual en la primera página vamos a encontrar esas recomendaciones que les interesa presentarnos. Como veis, aquí tarda un poquito en cargarse las imágenes, ¿vale? Recomendaciones que interesan, tal y como encontramos en la primera página del Play Store de Google, recomendaciones de herramientas, de comunicación, música y audio, personalización, con paneles así deslizantes, que la verdad están muy, pero que muy guapos. A mí el diseño me encanta. Después aquí abajo tenemos una serie de categorías o pestañitas, desde la cual la primera de todas nos va a llevar a las aplicaciones y juegos que están instaladas en nuestro terminal Android, ¿vale? Le he dado aquí a reintentar para que me vuelva a cargar la aplicación porque he entrado en modo invitado. Y como veis, aquí saldrían las aplicaciones que tenemos instaladas en nuestro terminal Android. Tenemos la opción aquí arriba de marcar solo las aplicaciones de usuario y quitar que no salgan las aplicaciones de sistema. Aquí tendríamos otra opción donde le vamos a dar a reintentar y donde aquí nos va a buscar actualizaciones disponibles para las aplicaciones que ya tengamos instaladas. Como veis, aquí me saltan cuatro actualizaciones que serían las mismas que me saltarían en el Play Store de Google, ya que son aplicaciones originales. Aquí no vais a encontrar aplicaciones pirata, ni mods, ni aplicaciones de pago gratis. Como veis, por ejemplo, esta de Amazon Alexa, simplemente clicando aquí, le puedo decir a la aplicación que la actualice de manera manual. Le doy aquí a actualizar y me va a descargar el archivo APK directamente a la carpeta Download, desde donde yo lo puedo analizar y actualizar sin problema. Me mola mucho esta aplicación porque, por ejemplo, la aplicación de Amazon Alexa no se me actualiza desde el Play Store de Google, ya que todavía no está en el Play Store de Google. Entonces, desde aquí puedo encontrar fácilmente las actualizaciones. Y lo mismo con cualquiera de las otras que tengo. Estas sí que me saltan las actualizaciones directamente en el Play Store de Google. Por ejemplo, Amazon Alexa, puedo clicar aquí también y me va a salir aquí la tarjetita de la aplicación con las últimas novedades. Y bueno, como veis aquí, las imágenes, y que es una aplicación que está garantizada por Aurora Protect. ¿Vale? Vamos hacia atrás y nos vamos al siguiente apartado, que sería este de acá, donde tenemos ya lo que sería la tienda pura y dura, donde tenemos todo categorizado, muy bien puesto aquí por colores y categorías, donde vais a poder encontrar cualquier cosa. Por ejemplo, nos vamos aquí a la categoría automoción y tenemos secciones top gratis, populares y generales. Y bueno, simplemente sería clicar en la aplicación que quieres descargar. Imaginaros que, por ejemplo, queréis descargar Android Auto, se te abre la tarjetita, que la verdad son muy elegantes, y simplemente le vais a dar a descargar. Tenéis que tener en cuenta que aquí también vais a encontrar aplicaciones que, por ejemplo, son de pago, pero también las vais a encontrar de pago, o sea que vais a tener que descargarlas pagando, igual que pagaríais en el Play Store de Google. A ver si encuentro algún ejemplo. Por ejemplo, vale, voy a ir hacia atrás, alguna aplicación que sea de pago. Mira, vamos a ir a la página principal, vale, que por aquí me ha salido antes ese de SDMaid Pro. Me parece que estaba por aquí, mira, SDMaid Pro, ¿vale? Esta aplicación sería de pago, ¿vale? Te da la opción de irte directamente al Play Store de Google a descargarla. Si le doy aquí, vais a ver cómo vale 2,99 euros, ¿vale? Vamos hacia atrás y, como veis, aquí tenemos la opción de comprar, ¿vale? Pero me sale sombreada, por mucho que le dé, no me la va a comprar, porque yo no me he logueado, ¿vale? Para entrar en esta aplicación tienes que entrar con tu cuenta de Google o puedes acceder como invitado. Como invitado simplemente vas a poder descargar las aplicaciones gratuitas. Las aplicaciones que sean de pago, que tienes que comprarlas, no las descargas gratis, pues para eso tienes que estar logueada en tu cuenta de Google. Pero bueno, como a mí solo me interesa para encontrar aplicaciones que a lo mejor no puedo encontrar en el Play Store de Google, por eso mismo pues no me he logueado, ¿vale? Por ejemplo, voy a ir aquí a esta aplicación azar, y si es una aplicación gratuita, como veis, simplemente le voy a dar a descargar y se me va a descargar de manera gratuita y directamente a la carpeta Download de mi Android, donde desde allí, antes de instalar nada que sea fuera del Play Store de Google, siempre recomiendo que lo analicéis con Virus Total. Vais a la web,
virustotal.com y antes de instalar el archivo APK descargado lo analizáis a través de ella, ¿vale? Vamos hacia atrás en la aplicación y seguiríamos, estamos aquí en las categorías, como veis todo muy bien categorizado, noticias y revistas, personalización, social, compras, deporte, viajes, tiempo, etcétera, etcétera, y por último nos quedaría la opción de búsqueda, donde aquí podríamos buscar lo que nos dé la gana, por ejemplo vamos a poner Pokémon. Ponemos Pokémon y aquí nos salen las palabras relacionadas. Simplemente busco Pokémon y aquí me sale todo lo que en principio estaría relacionado, tendría alguna relación con Pokémon, ¿vale? Voy a ir hacia atrás y como veis, también me salen las apps recientes que he buscado. Otra cosa muy importante que os quiero decir es que desde aquí, desde este icono de acá, tenemos la opción de mantener nuestras aplicaciones actualizadas siempre por Wi-Fi, ¿vale? Esa opción viene desactivada. Si queréis que se actualicen a través de esta aplicación, le dais a activar. Yo lo dejo desactivado porque yo prefiero venir aquí, mirar y, por ejemplo, esta de Amazon Alexa, ahora le voy a decir que me la actualice, ya que esta no la puedo encontrar en el Play Store de Google, ¿vale? Si lo puedo encontrar en el Play Store de Google, yo prefiero descargarlo y actualizarlo desde el Play Store de Google, ya que aquí vais a descargar exactamente lo mismo, aplicaciones y juegos con anuncios y compras integradas como encontraréis en el Play Store de Google. Así que prefiero lo que está en el Play Store de Google descargarlo desde la tienda oficial. Y por ejemplo, aplicaciones como Amazon Echo, que es una aplicación para controlar el altavoz inteligente de Amazon, el cual está en pruebas, todavía no ha sido lanzado en España, y bueno, me enviaron una unidad para probar. Pues bueno, la aplicación que lo controla es esta de Amazon Alexa, que no está disponible en el Play Store de Google, y bueno, desde que me lo mandaron y me descargué la aplicación, el APK, con un enlace que me mandó directamente a Amazon, no he recibido ninguna actualización. Y bueno, pues ahora gracias a esta tienda, Aurora Store, pues puedo acceder a las últimas actualizaciones de la aplicación, que seguramente tengan novedades, ya que encuentro muy pocas novedades que se actualicen en este Amazon Echo con el asistente Alexa. Y bueno, esto es en sí todo lo que nos ofrece esta tienda alternativa al Play Store de Google, que puede ser muy útil para encontrar aplicaciones que no están en el Play Store de Google, o por ejemplo esta, que yo he encontrado y me va muy bien para actualizar, o que puede ser una solución para el que está harto del Play Store de Google, no le gusta su diseño, no le gusta depender del Google Play. Pues bueno, aquí tenéis Aurora Store. Para esa gente que por ejemplo no le funciona el Play Store, pues bueno, aquí tenéis Aurora Store. Con esta aplicación ya vais a poder dejar de lado al Google Play, si es vuestro interés, y vais a poder tener opción de, si no os funciona, por ejemplo, vuestra tienda de aplicaciones Google Play, porque tiene algún bug en vuestro teléfono o lo que sea, pues aquí tenéis Aurora Store para que podáis seguir descargando aplicaciones en vuestro terminal Android. Y bueno, me despido de todos vosotros, como siempre suelo hacer. Si os ha gustado este vídeo, si os ha gustado esta aplicación alternativa al Play Store de Google, acordaros de dejar el like, de compartir y de comentar. Y nos vemos en el siguiente vídeo, amigos. Comunidad Androiders. Comunidad Androiders.